tardes, buenas noches, pero hay luz porque es verano. Muchísimas gracias por estar aquí. Hace un poquito de calor, pero no mucho. Y con este tema nos vamos a poner fresquitos. La cabeza caliente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a reflexionar sobre el ser de los cultivos, de la naturaleza, que misteriosamente hace unos dibujos maravillosos. Precioso. Los círculos en los cultivos ante la perplejidad del ser humano. Como te he oído hablar, lo vas a razonar muy bien para que ellos lo entiendan muy bien. Efectivamente, hay falsos, pero la mayoría son auténticos. Te cedo la palabra. Está con nosotros Vicente Fuentes, ingeniero técnico industrial, especialista en química industrial, director de Ufópolis, la web de habla hispana líder en temática ufológica, miembro de Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, ahí fue donde te oí, y director del programa Arcadia Infinita y escritor. Pues adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta conferencia. Bueno, los círculos de los cultivos ante la perplejidad del ser humano. Bueno, vamos a ver si funciona esto. ¿Qué pasa? Vale, Victoria, no funciona esto. No se pueden pasar más. ¿Qué es, no? Problemas técnicos. En todas las conferencias que tengo, al final ocurre alguna cosa. Eso será, sí, ahora va pasando, ya. La ufología. Venga, vale. Los gitanos no tienen esos ojos con buenos principios. Oye, eso es que querrán que no digas las verdades, no, desde no, arriba. No lo sé. Estamos en un edificio masónico, o sea que... Sí, claro, siempre tiene que tener la culpa. Bueno, yo como investigador, como científico, pues me acerqué a este enigma después de haber estado observando vídeos de ovnis, ¿no? Desde que prácticamente tuve acceso a internet. Lo primero que hice prácticamente cuando busqué cosas en internet, con 13, 14 años, que llegó a mi casa, pues fue... la verdad es que me encontré con estos diseños increíbles. Y llegó un momento en el que tuve la necesidad de ir para allá a comprobar, ¿no? Me encontré con algunos círculos que eran falsos, pero luego me encontré con otros que eran auténticos y que eran fascinantes. Mi conferencia va sobre todo, sobre esos interrogantes que crean esos círculos de las cosechas. Tenemos que entender también que estamos en un mundo que es muy, 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 muy perplejo, o sea, está siempre dudando sobre todo, ¿no? Y es lógico, y además es muy positivo. Pero también es cierto que existen algunas cosas en este mundo que son ocultadas. Entonces se hace una especie de mezcla en la cual se junta la perplejidad y el interés de que no te interese algunas de estas cosas. Bueno. Uno de los misterios de la humanidad es de dónde venimos, ¿no? Tenemos Australopithecus, Homo erectus, Homo africanus, bueno, un Homo habilis, una cantidad de seres que han aparecido, homínidos, pero hay un intervalo hasta que aparecemos los seres humanos que no sabemos de dónde venimos en principio. Hay un escalón en toda esa cadena evolutiva. Yo me he puesto ahí, ¿no? Como esa parte que puede estar ahí entre medio. Siempre me gusta empezar las conferencias con algo. Durante la historia de la humanidad han aparecido algunos pueblos que han hecho dibujos en los terrenos, en los campos de cultivo o directamente en la piedra. Tenemos, por ejemplo, los dibujos de la Pampa Nazqueña, ¿no? Gigantescos, se ven desde el espacio, se ven desde el aire, están concebidos para verse desde ahí. Y bueno, pues son una constante en algunas civilizaciones del pasado. Es interesante porque también en esas civilizaciones del pasado aparecen también espirales continuamente en los pueblos celtas, en los pueblos íberos, por ejemplo aquí en España, algo que está muy relacionado con la cultura europea desde hace muchos siglos. Y es curioso porque en los círculos de las cosechas también aparecen estas espirales completamente perfectas, muy difíciles de hacer. Tenemos que tener en cuenta que estos diseños aparecen siempre por la noche. Esto realmente es muy difícil de poder concebir una espiral con doble núcleo hacia un lado, con dos núcleos en lados opuestos.
y además de hecho conectarlas entre sí en un diseño que puede abarcar, aquí por ejemplo podemos ver un grupo de personas, esto puede abarcar perfectamente un estadio de fútbol. Estamos hablando de un enigma de proporciones gigantescas y colosales, con una geometría, como habrán visto, perfecta. Bien, otro de los enigmas que han ocurrido, que tenemos siempre en los estudios de las civilizaciones antiguas, son las pirámides de Egipto, formas triangulares, la matemática que hay detrás de ello. Bien, pues, en los círculos de Coxa también aparecen continuamente pues lo que serían teoremas matemáticos que no están al alcance de muchas personas en este mundo. Teoremas matemáticos que son aplicados con la misma complejidad y la misma perfección que están aplicados en esas pirámides de Egipto. Bueno, también tenemos que entender que este tema de los círculos de las cosechas parece que puede llegar a interaccionar con la mente de los seres humanos. Esto ocurre también en toda la historia también de la humanidad, pero sobre todo en los pueblos del este, es decir, los pueblos asiáticos, con las famosas formaciones mandalaicas, los mandalas. Esos mandalas, de alguna manera, querían interaccionar con el hombre, intentar crear algún tipo de emoción, sentimiento, algún tipo de dotación espiritual. Es interesante porque algunos de estos círculos de las cosechas también tienen esas mismas formas que aparecen en esas culturas antiguas. Bueno, una de las cosas más interesantes, observando las civilizaciones antiguas, es la famosa flor de la vida, el templo de Osiris, en Estambul, en Abisa, en la India. Bueno, pues es un diseño que aparece en muchas culturas antiguas y que hay interpretaciones de todo tipo. Una de ellas es que servía para conectar al ser humano con el cosmos. Esa es una interpretación que han hecho algunos investigadores a lo largo de la historia. Pero es interesante porque en algunos de los círculos de las cosechas que han aparecido, aparecen. Pero también, bueno, antes de eso, también comentar que Leonardo da Vinci estaba obsesionado con estas formas de la flor de la vida y que de hecho consideraba que eran como una especie de parte de la existencia, como si la existencia se basara en esta flor de la vida, o parte de la existencia se basara en las matemáticas que hay detrás de este diseño. Bueno, esto ha aparecido a lo largo de la historia, pero en círculos falsos, este es falso claramente. Ahora, a día de hoy se hacen círculos falsos que tienen mucho nivel, pero no me ha dado tiempo a ponerlo en esta conferencia. Pero bueno, el caso es que ha intentado ser imitado por alguno de estos circle makers, alguna de estas personas que hacen los círculos falsos, ¿no? Pero también es cierto que han aparecido en círculos verdaderos, completamente perfectos y armónicos, como pueden ver. Es el mismo razonamiento, es la misma base matemática del dibujo de la flor de la vida que se ha visto en tantas civilizaciones. Bien. Vamos a ver la historia, la parte 1, la historia del fenómeno. Vamos a ir bastante rápido porque no tenemos mucho tiempo. Y vamos a empezar con Robert Plot. Este señor era científico en la Universidad de Cambridge, en el siglo XVII, y bueno, pues se caracterizó por ser el primer científico que estudió el tema de los círculos de las cosechas. Decía que habían aparecido círculos simples allí en su comarca. Teníamos que imaginarnos a este hombre en su pequeño habitáculo ahí en la universidad, ¿no? Casi con la calavera en la mesa, ¿no? Pues haciendo pruebas, las mismas pruebas que intentamos hacer los pocos científicos que nos acercamos a esto. Bueno, la teoría de Robert Plot se basaba en que esto eran vórtices de aire, pues como si hubiese una especie de tornado que hiciese un círculo en el campo magnético. Y dentro de ese tornado, él decía que tenía que haber otro tipo de tornado cuadrado. Esto era imposible, pero en aquel momento se concebía que no podía ser de otra manera. Para que aparecieran pues, estas figuras geométricas en el interior de esos círculos. Bien. Tenemos también menciones en el libro que se llama La historia nacional de Oxfordshire. También hay menciones en un pequeño legajo del año 1679 que se llama The Moving Devil. Bueno, como pueden ver ahí, pues, aparecen como una especie de círculos concéntricos y un pequeño diablillo, ¿no? Que decía, bueno, pues, el artículo de alguna manera pues, exponía pues, que habían aparecido estos círculos. Es curiosa la mención del diablo porque estos signos, la cultura popular, todo lo que se saliese de lo normal tenía que ser pues, prácticamente el demonio, tenía que ser algo demoníaco, ¿no? Y es interesante pues, que vayan apareciendo. También es interesante que haya
círculos concéntricos que es cierta complejidad en aquel momento. Bueno, en el libro Mutus Liber, en 1677, algunos investigadores exponen que también existen esas referencias de los círculos de las cosechas. Es curioso porque el Mutus Liber era un libro que se adelantó a su época, y aquí tenía un formato completamente visual, era pues, una cosa con muy poco texto y muchas imágenes, casi como ahora lo que tenemos en la red. Bueno, la Royal Society también se acercó a este tema con pequeños artículos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y de hecho en el siglo XVIII aparece también otra mención en el Semanal de los Caballeros, que era pues, casi como el Hola o el Semana de ahora mismo, pero si lo pusiéramos en aquel contexto. Y bueno, pues ahí aparecen los famosos Fairy Rings, ¿no? Que eran pues, el nombre que se le estaba empezando a dar a este tipo de diseños que aparecían en los campos de cultivo. Prácticamente lo imaginaban como si fuesen criaturas mitológicas del bosque, ¿no? Prácticamente como si fuesen los círculos de hongos, formados por hongos, y ellos pensaban que podía estar relacionado con todo esto, ¿no? Pero durante toda la historia pues nunca se supo qué es lo que estaba pasando con aquello. Todas estas menciones pueden ser otra cosa, pero ahí quedan como curiosidad o referencias. Bien, en el año 1880 hay un industrial que también se acerca al fenómeno, que se llama John R. Capron, y bueno, pues también expone que están apareciendo cerca de Wilshire pues este tipo de formaciones. Bien, un detalle bastante interesante, y lo pude descubrir hace poco, es que en los años 40, en los años 50, hubo algunas fotografías aéreas que se hicieron en la comarca de Wilshire, en donde aparecían estos pequeños círculos de las cosechas. Pequeños en aquel momento. Además, fíjense el detalle, lo pude comprobar con Google Maps, y es que aparecen prácticamente en el mismo campo con 50 años de diferencia. Bien, tenemos que intentar focalizar el fenómeno. A día de hoy son más de 35 países en donde han aparecido estos diseños auténticos, pero sobre todo aparecen en un condado muy determinado que es el de Wilshire, en Inglaterra. Esto no ha salido, esta diapositiva no sé por qué, pero bueno, tenemos más de 8.500 diseños catalogados, y dentro de Wilshire pues, se lleva el 78% de los diseños de Inglaterra, Oxfordshire el 15% y luego otros condados. Parece que el fenómeno se está focalizando en esa parte del mundo, aunque a día de hoy se está pasando también, están apareciendo cerca de Turín, sin que nadie sepa muy bien qué tipo de razón tiene para que aparezcan. Bien, en 1972 podemos decir que se produce el comienzo de lo que sería el enigma. Hay dos periodistas, Rice Bond y Arthur Sutherwood, que exponen en Nueva York, pues, a quien han estado ese verano en Inglaterra, y que han podido presenciar la creación de un círculo de las cosechas de manera invisible delante de ellos. Ellos estaban en el campo, estaban en un trigal, y dijeron que de alguna manera que vieron cómo se estaba girando el maíz, más bien las platas de trigo, formando un círculo. Bueno, esta es la primera referencia que podemos decir en la etapa moderna, ¿no? el comienzo de todo el tema periodístico al respecto de esto. En la época, desde el 70 hasta el año 85, aparecen círculos muy simples. Círculos concéntricos, pequeñas cruces, todo como si fuese una especie de pequeño abecedario, como si fuesen las vocales de un idioma. Bastante, bastante simple, círculos y puntos. Pero a partir del año 1985, todo esto empieza a expandirse, empiezan a ver cierta complejidad ya, empiezan a ver ya más conexiones entre esos círculos, y empieza a haber, pues, como ven, más riqueza en todos los diseños que van a hacer. Como si fuese esto, de alguna manera, la primera lección del colegio. Bien, el primer curso. Bien, todo esto, estamos hasta 1990, y de repente, todo esto empieza a tomar ya más trascendencia, y en el año 1991 aparece, cerca de Cambridgeshire, este diseño que tenemos aquí. Este diseño que tenemos aquí es un fractal de Mandelbrot, bastante difícil de confeccionar porque es un diseño matemático muy complejo. Bien, esto era como una prueba de fuego para el fenómeno, porque nunca había aparecido algo tan complejo de hacer en toda la historia. Y entonces de repente aparecieron en la actualidad
Este es el señor Mandelbrot, con ese fractal de Mandelbrot que hemos visto antes en el círculo de las cosechas. Mencionar que la fractalidad pues, puede ser la base de la informática del futuro, tal y como se piensa a día de hoy. Bien. Bueno, pues decía, en el año 1991, después de que aparezca ese fractal de Mandelbrot, aparecen estos señores, que se llama Doug y Dave, y dicen que lo han hecho ellos, los científicos, ¿no? Es curioso porque sus mujeres decían que no era posible que lo hicieran ellos, todos los que estaban apareciendo, porque ellos no les daba tiempo a ir de un lado a otro de Inglaterra haciendo todo esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que a los británicos les encantan este tipo de historias, y aquí en España para que hubiera pasado lo mismo, incluso peor, ¿no? Entonces les encantó aquella historia de aquellos jubilados que habían hecho esto y se habían quedado con todo. Bueno, el caso es que los círculos de las cosechas siguieron apareciendo, pero bueno, estos señores hicieron una demostración al público, y esa demostración fue muy, muy, muy famosa porque hicieron una auténtica patata. Una auténtica patata, pero los medios de comunicación eso pues, no lo tuvieron en cuenta, les encantó la historia que hubo, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó. Esto no tiene nada que ver con el verdadero fenómeno que aparece en Inglaterra. Este, por ejemplo, es uno de los más grandes, Millfield, el 13 de agosto del año 2001. Bueno, yo he estado en Millfield, realmente es impresionante porque abarcaba una cantidad de terreno impresionante, más de 65.000 metros cuadrados. Estamos hablando de más de un estadio de fútbol, con creces, sobrepasando lo que serían dos Camp Nou prácticamente. Y bueno, pues 409 círculos, como habrán visto, absolutamente perfectos y sin un solo error. Muy curioso que en este tipo de diseños no aparezca ninguna modificación, porque lo normal es que tú cuando estás haciendo esto, a lo mejor en un papel, ¿no? Pues te equivocas con algo, ¿no? Pero aquí no existe una goma de borrar, aquí lo que no existe ningún tipo de modificación, no parece que haya habido ningún error, parece como si hubiese sido un gigantesco matasellos que ha clavado todo este diseño. Bueno, vamos adelante. Entonces, decíamos, estamos en los años finales de los años 90 y parece que el fenómeno empieza a mejorar, empieza a haber contenido en estos círculos, en el interior de estos círculos. Algunos investigadores opinan que la mayor parte de los círculos de las cosechas tienen menciones a datos astronómicos, como si hubiese un control de todo lo que es la astronomía, alrededor de todo lo que estuviese pasando alrededor de la Tierra. Algunos de los mejores diseños que han aparecido en la historia de los años 90 son estos tan grandes. Aquí tenemos uno que apareció en Stonehenge en el año 1996, que parece una cadena de ADN, si se dan cuenta. Es cierto que cada uno puede tener su propia interpretación de todos estos datos y que puede ser tan válida como la de cualquier investigador. Incluso que es falso. Es decir, cualquier persona puede pensar lo que quiera en su libertad. Pero sí es cierto que esto aparece y es muy interesante porque tiene efectos tridimensionales, por ejemplo. Y además, lo increíble de todo esto es lo que llega a abarcar. Aquí tenemos 342 metros de largo. En este de aquí, 360 metros. Este de aquí sería prácticamente como un resumen de todo lo que había pasado en el fenómeno hasta ese momento. Bien. Vamos a ir a la parte 2. Características del fenómeno a partir de 1995. Bien. Cosa que me pareció muy muy interesante era el hecho de que había algunos círculos que aparecían en los que era necesario hacer una malla para que apareciese el diseño completo. Esa malla tenía que pues pasaba por el centro pues muchísimas veces, cientos de veces. Y resulta que el centro de la figura estaba completamente impoluto. Esto, la verdad es que es un argumento bastante, bastante bueno, pero bueno, iremos viendo más cosas. La interpretación, la que ustedes quieran. Hay algunos investigadores que creen que esto es una cadena de ADN que está enrollada. Pero claro, eso cada uno de ustedes tendrá su propia opinión. Bien, hay otros datos bastante curiosos que algunos investigadores le dan verosimilitud, y es que estos círculos parece que están emitiendo algún tipo de energía o hay algún tipo de calor en la atmósfera, ¿no? Que puede llegar a verse desde lejos. Es decir, fíjense, no sé si lo pueden ver, hay como dos pequeñas columnas de luz, ¿no? Inglaterra es un país bastante húmedo, y entonces la energía que estaría remanente en estos círculos de las cosechas estaría interaccionando con la atmósfera y habría un diferente índice de refracción que estaría viéndose con diferentes colores con respecto al entorno.
esto es una fotografía que no tiene que ver, pero para que se lo puedan imaginar cómo podría ser un poquito más cerca. Bien, hay otras fotografías curiosas de caudales de vapor. Caudales de vapor en las primeras horas en donde son descubiertos estos círculos de las cosechas. Siempre se dice que los círculos se hacen en un 99% de los casos por la noche. Pero es curioso que cuando los granjeros, los agricultores llegan allí, pues muchas veces a primera hora de la mañana, casi a las 5 o las 6 de la mañana, pues llegan y observan este tipo de caudales, pequeños caudales de vapor. Podrían ser perfectamente el rocío de la mañana que se está evaporando, podría ser. Pero, claro, teniendo en cuenta que es posible que haya unas energías que están haciendo esto, no vamos a exponer qué origen puede tener. Pues sí que sería posible que esa interacción estuviese evaporando esas gotas de agua de rocío de la mañana. Bien, vamos a avanzar. Bueno, yo cuando estuve por allí, la verdad es que fui con muy poco dinero. Pero bueno, el caso es que me fui allí, iba en transporte público a los sitios, con autobuses, me iban llevando, fue una aventura, me iban llevando en autostop, ¿no? Volví a casa en camiones de bomberos, en camiones de la basura, bueno, en fin, se pueden imaginar, ¿no? Y bueno, pues allí hubo una tarde que me quedé sin poder volver a casa, ¿no? Y fue curioso, esto me pasó en el año 2010, porque se me ocurrió pues empezar a, ya que no sabía cómo volver, pues empecé a intentar investigar un camino de vuelta a otro pueblo. Y entonces descubrí que me podía subir a una montaña y podía hacer una fotografía desde esa pequeña colina. Y entonces me di cuenta de que en esa colina, que tenía pues unos 50, 60 metros de alto y me costó bastante con un camino de cabras, pues podía ver el círculo de las cosechas que acababa de investigar abajo. Y desde esa montaña tan alta no se podía ver cómo era el círculo de las cosechas tal y como estaba concebido, para verse en 90 grados desde arriba. Cuando ya les he explicado que cuando estuve en estos círculos, bueno, pues estuve haciendo investigaciones a nivel de terreno y entonces pude ver que desde abajo tú no puedes ver en algunas figuras hasta dónde abarca el círculo. Es decir, desde abajo no puedes tener lo que es la forma de lo que es ese diseño. Bien, otra cosa interesante. Hay bastante polémica con respecto a esto, es que hay algunas plantas que parece que están peinadas, ¿no? Y es que aparecen como si fuesen unos tallos doblados sobre otros, como si fuese una red. Hay algunos casos, como este, que puede ser un poco más difíciles de ver, pero por ejemplo hay otros, este por ejemplo de aquí, en el que se ve claramente que son trenzas. Esto tiene esto es una auténtica locura hacerlo a oscuras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta además el tamaño de dos personas con respecto a esta locura que hay aquí, absolutamente perfecta, ¿no? Y que aparecen en ese doblado de plantas. Algunos investigadores al respecto de este diseño dijeron que eran las corrientes convectivas del Sol, tal y como están concebidas a nivel astronómico. Cada uno con su propia interpretación. Bien. Hay otro detalle bastante interesante, y lo hemos visto antes en esa cadena de ADN, que es que muchos círculos de las cosechas, pues parece que tienen un efecto tridimensional bastante marcado. Fíjense, por ejemplo, este, que parece que están saliendo la figura, ¿no? Y el otro, pues parece que se está metiendo en lo que son las partes más internas. Algunos investigadores también opinan que esto podría ser agujeros de gusano, una manera de poder viajar a través de diferentes... De diferentes puntos del universo, pues a través de estos agujeros de gusano. Bien, fíjense el detalle de esta fotografía, la profundidad, la sensación de profundidad que da el diseño. Bien, hay otra cosa bastante curiosa, que es que siempre, en algunos diseños parece que está jugando con el blanco y con el negro, ¿no? Parece que es un juego visual constante. Por ejemplo, en este de Jill Hampton, del 25 de julio del año 2008, es una fotografía de Fran Lomé. Pues aquí pueden ver ustedes cinco estrellas blancas o cinco estrellas negras, depende de cómo lo puedan ver. Es una especie de una geometría pentagonal absolutamente preciosa y perfecta. Lo que sorprende siempre es la perfección de las figuras, de cómo se ha alcanzado esa perfección. Bien, vamos adelante. Estos diseños aparecen normalmente en cultivos de trigo, pero también se ha visto en cultivos de cebada, de lino, de arroz, de guisantes, de patatas, de maíz,
La verdad es que se les suele llamar círculos del maíz, pero hay pocos círculos que aparezcan en el maíz. Además, la planta del maíz es bastante robusta. La fuerza que tendría que se tendría que ejercer para poder doblar esos tallos es descomunal, ¿no? Bien. Otra característica muy curiosa es que estos círculos aparecen, se ven desde Google Earth. Esto lo pueden ustedes comprobar, si se meten en Google Earth, pueden ir viendo que estas geometrías aparecen, se ven bien. Bien, esta es una de las plantas que pude evaluar allí en Avebury en el año 2010, que me dejaron absolutamente atónito, y había cientos de estas. Yo solamente cogí una, pero bueno, en casa las tengo. Es curioso porque los tallos aparecen doblados, ¿no? De una manera que no parece natural. Como si hubiese habido algún tipo de energía o una carga que hubiese doblado esa planta. Que de hecho hubiese cogido el nodo y lo hubiese alargado. Y además el ángulo es prácticamente de 90 grados. Estaremos en 89, 88 grados. Bastante, bastante interesante. Bien, hay otras comparaciones que se pueden hacer de lo que son los tallos normales y los tallos que aparecen doblados, en este caso de 45 grados, y se dan cuenta el nodo aparece ampliado, bastante, bastante más grande. Una de las cosas que me pareció más curioso fue el hecho de coger una planta, una de estos tallos de trigo, y empecé a pelarla directamente, como el que está pelando, pues no sé, pipas, ¿vale? Como las pipas. Empecé a desgajarla y me di cuenta de que por dentro estaba carbonizada. Y ahí está, de hecho, se partía, estaba completamente quemado y se partía. Esta parte está, bueno, pues ya les digo, con toda la parte externa del tallo, y esta pues está pelada. Muy curioso. Bueno, ahí el doctor Liebenhut en Estados Unidos ha hecho algunos experimentos bastante interesantes. Decía que este alargamiento de los nodos, pues él cogía semillas de estas plantas donde aparecían los círculos de las cosechas y luego las plantaba en otras macetas en su laboratorio, y decía que las plantas nuevas pues aparecían con esos nodos también doblados. Bastante, bastante curioso. Llegaba a ver también que los nodos crecían un 172% al respecto de las plantas de fuera del círculo. Bien, también vio que en los cereales que aparecían en esas plantas de cereales, de plantas cogidas dentro del círculo, pues eran mucho más grandes las espigas que las que estaban, que las que provenían de cereales de fuera. También es bastante curioso el hecho de algunas fotografías en donde se exponen giro de espigas, donde parece que los tallos aparecen doblados, pero las espigas también. De hecho, en las espigas hay otro detalle bastante curioso, que es que aparecen carbonizadas algunas de ellas. Esto, la verdad es que es pues, otra referencia que queda ahí para que se vea. En las microfotografías pues aparecen que estos tallos aparecen, o sea, que estas semillitas pues aparecen también carbonizadas. Bien, otra de las curiosidades que pude comprobar en Inglaterra, esa mano que ven ahí con roña debajo de la uña del mía, estuve en Wilton Wayne Mill en el año 2010 y pude ver plantas de guisantes en donde había aparecido este círculo de las cosechas. Interesantísimo, porque las plantas estaban dobladas desde dentro de la tierra. Es decir, era la raíz la que aparecía ya doblada. Entonces tú, cuando te acercabas a la planta, ella es el terreno, y la planta ya estaba así, tumbada desde dentro. Entonces lo desenterré y ahí estaba. El ángulo de unos 70, 75 grados aparecía ya desde dentro de la propia tierra. Y se dan cuenta, pues todo esto es el interior de lo que está en el interior de la tierra. Otra cosa bastante curiosa era que he visto fotografías de algunos investigadores en donde aparecen algunos de estos nodos que parece que han reventado. Parece que se han roto. Esta parte verde que hay aquí es una especie de cultivo de bacterias que se alimentan de la savia. Luego hacen sus deposiciones y esas deposiciones son de color verde. Es decir, en estos tallos, en estos nodos,
Lo que ha habido ha sido una explosión de savia que ha salido por esos nodos que hemos visto. Es decir, la energía que está incidiendo sobre estos círculos de las cosechas ha podido evaporar esa savia. La savia se ha tenido que buscar la vida por algún lado y ha salido por el primer sitio débil que había en la planta, el nodo. Ahí aparecen las bacterias que se han tragado esa savia y que te dejan esas marcas verdes. Otra cosa curiosa es que cuando aparecen círculos de las cosechas, estábamos hablando todo el rato de esa energía y tal, bien, pues en los terrenos en los que quedan estos círculos, pues normalmente pues, siguen creciendo los cereales, pues, se cortan y al año siguiente se vuelven a sembrar y bueno, pues durante el invierno hay heladas. Pues resulta que en los terrenos donde han aparecido esos círculos de las cosechas, la nieve se derrite. Y esto es bastante curioso, porque todo esto es escarcha, todo esto blanco es escarcha, pero esa escarcha no afecta al círculo, al terreno donde apareció ese diseño en el año 2006. Bien, otra cosa interesante es metal de hierro derretido, es decir, es posible que el propio suelo sea el que se quede afectado por todo esto. Hay fotografías de Livengood en donde se ve metal de hierro fundido, es decir, la tierra normalmente de estos terrenos pues tiene una cantidad de óxido ferroso, de hierro, y resulta que aparece derretido en algunas muestras. Además derretido y aparece además magnetizado, porque hay algunas imágenes en donde se ven que esos minerales de hierro aparecen de manera esférica. También esto no es una cosa para nada habitual dentro de lo que es la química del suelo. Bien, también se han visto imágenes de cloroplastos alterados, como si hubiesen microagujeros, como si hubiese algún tipo de variación a nivel genético en estos cloroplastos. Esos nódulos que se ven, pues también aparecen en algunos de los círculos de las plantas, de los círculos de las cosechas. También, y esto a lo mejor les puede parecer un poco surreal, pero hay estudios que dicen que, bueno, pues, que hay algunos insectos que aparecen petrificados. Y se dan cuenta, ante cualquier variación, los insectos siempre salen volando, además a una velocidad impresionante. Y en estos círculos de las cosechas se han dado casos en donde han aparecido avispas o abejas que no les ha dado tiempo prácticamente a salir volando. Y han quedado petrificados. He tenido la oportunidad de ver algunas extracciones, algunas disecciones de estas avispas y aparecen carbonizadas por dentro. Pero los avances en todo ese tema son bastante nulos porque no hay dinero para poder estudiar esto y hay muy pocos científicos que se estén acercando a observar todo esto. Bueno, ahora tenéis mensajes. Estos mensajes son muy personales y muy interpretativos. Ustedes pueden tener su propia versión de los hechos. Lo cierto es que aparecen geometrías de todo tipo, de 3, 4, 4, 5, 6, 7, hasta 13 lados han ido apareciendo estos círculos de las cosechas. Geometrías absolutamente increíbles. Bien, hay otros diseños absolutamente preciosos. Este es uno de mis preferidos, apareció en Stonehenge en el año 2002. Su interpretación puede ser personal, pero hay algunos investigadores que opinan que esto no es más que la recreación de lo que podría ser una galaxia, pero esto es lo que ustedes puedan considerar. Bien, hay otros diseños que parece que van más por el punto de vista más científico, más desde un punto de vista de energía electromagnética. Este, por ejemplo, es uno de los mejores diseños que han aparecido hasta el día de hoy, apareció en Aybury el día 18 de julio del año 2000, y según algunos investigadores, esto no es ni más ni menos, esto no ha aparecido, pero bueno, se puede imaginar que es lo mismo, pero hacia el otro lado. Es una recreación del campo magnético de la Tierra, como si fuese un gigantesco dipolo, que es lo que es realmente la Tierra. Pero por supuesto, la interpretación que puedan darle, la suya. Esa es la que al final les valdrá. Bien, hay otras cosas bastante curiosas, como por ejemplo, este diseño que apareció en Woodbrook el día 18 de agosto del año 2000, estas son 75 curvas. Estas curvas están en base a 1 menos 1 partido de phi. Esto no está al alcance de cualquier persona. Son curvas logarítmicas de gran complejidad. Ni un solo error en toda la confección de todo esto. Fíjense en el tamaño
respecto de una sola persona, unas personillas que estaban ahí. Estamos hablando de algo realmente interesante y desconocido para el público. Desconocido y además ese mensaje, bueno, pues podría estar hablando de un toroide, una energía magnética. Pero claro, esto también depende de la persona, porque hay otras que dicen que es realmente una recreación del corazón de una flor, de un girasol. Esto, por supuesto, pues según su interpretación. Bien, otra cosa bastante curiosa es que aparece en geometría fractal, esa geometría que parece que se está repitiendo, autorreplicando continuamente. Hay también otros estudios que dicen que esta geometría fractal de 6 lados se basa en lo que serían los cristales de hierro, tal y como se ven en microscopios electrónicos. Perdón, de hierro no, de agua. Cristales de agua. Esos cristales de agua serían los mismos que estaría utilizando el señor Masaru Emoto para explicar lo que son como si el agua reaccionase a los estímulos del medio. Este hombre hizo algunas microfotografías muy interesantes. Puso una sintonía de Mozart y el cristal de agua aparecía así. El Imagine de John Lennon aparecía el cristal de agua así. Pusieron un bote con la palabra paz y el agua pues, se veía así. Y con la palabra gracias así. Pero por ejemplo, y esto es una traducción un poco mala, pero pusieron un bote con Storm Artas Asco en una pegatina y el agua, los microcristales aparecían mal. También con heavy metal aparecía mal. A mí me gusta heavy metal, yo eso tampoco lo puedo decir, pero bueno. Otra cosa interesante también son algunos teoremas matemáticos que aparecen en el fenómeno. Muy curioso, por ejemplo, este, que apareció en Trigil el 7 de julio del 2010, y son 19 cubos, pero si se dan cuenta, serían como un cubo entero en el que faltan 8. Esos 8, jugar con esas cifras, ¿no? Daría lo que sería la raíz de 2, la constante pitagórica. Bastante interesante todo esto. Más. Tenemos, por ejemplo, este en el que estuve yo, que estaba al lado de un molino que estaría pues, por aquí arriba, ¿no? En alguna de estas pinturas masónicas. Y bueno, pues esto estaría mostrando lo que sería el teorema de Euler, E elevado a pi más 1 igual a 0, una ecuación que estaría prácticamente congregando a todo el universo y aparecería en un círculo con diferentes secciones, como si fuesen quesitos del trivial y además con números, ceros y unos, dependiendo de si estuviese en un lado o en otro lado. Bien, también hay una mención al número pi, que es una constante también del universo y que apareció en Marbury Castle en el año 2008. Si se dan cuenta, son dibujos muy complejos, no están al alcance de cualquier persona y son un reto para intentar decodificarlos, que puede ser. Bien, esta fotografía es mía, la hice mi vuelo con avioneta en Or, el 21 de junio del año 2010. Y bueno, pues es curioso porque esto realmente era un código decimal separado por esta parte naranja. El código decimal se veía en estos rayos, una especie de rayos que he marcado en verde. Y es curioso porque estaba lanzando el mensaje del número phi 1,618033, la constante que aparece en toda la naturaleza constantemente. Se llama la razón áurea o el número de Dios. Bien, bastante interesante porque había uno de los estudios que hacían que, bueno, pues vamos a ver esta parte de naranja para qué podía servir. Entonces empezaron a echar líneas hacia diferentes lados y se dieron cuenta de que esas líneas estaban conectando exactamente con otros círculos que habían aparecido ese mismo año. Ese círculo de Yuri funcionaba como una especie de mapa y echando líneas rectas conectabas con otros círculos. Bastante interesante también el hecho de que algunas de esas líneas conectaban también con solsticios y equinoccios de invierno, de verano, de otoño y de primavera. Es decir, aquel que estuviese haciendo todo esto sabía perfectamente que estaba jugando con una geometría muy, muy avanzada y muy compleja. Bien, aquí tenemos uno de los mejores de la historia, para mí el mejor. Este es el de Wilton Windmill del 18 de julio del año 2002. No se ha vuelto a repetir algo así. Es impresionante. No se puede describir muy bien con palabras, porque, claro, evidentemente esto es dificilísimo de poder concebir siquiera con un AutoCAD o con un programa de diseño. Es curioso porque en algunos círculos aparecen ampliados al día siguiente, es decir, aparece un diseño y luego a los pocos días pues aparece una variación en ese diseño.
fíjense que hay 28 cuadros que aparecieron tumbados, como si se diese un mensaje por etapas. Primero eso, el diseño inicial, y luego pues una variación. Y en la variación estaría el auténtico. Bien, también hay otros diseños que también son muy interesantes a nivel técnico, en donde pues algunos investigadores opinan que esto son avisos de posibles actuaciones del Sol. Esto es curioso porque estarían explicando pues lo que serían las llamadas CMEs, llamadas solares, que podrían alterar el campo electromagnético de la Tierra. Pero por supuesto, investigaciones e interpretaciones las hay por todos los sitios. Bien, habíamos visto antes el tema de los agujeros de gusano. También aparece en este caso con efecto tridimensional, pero doble. Veíamos que antes se metía para adentro y apareció otro círculo en el año 2007, en el que parece que también salía para afuera desde dentro. Muy interesante. Bien, otra de las menciones más curiosas quizás sea las que tienen en cuenta lo que sería la glándula pineal. Esta glándula pineal, que está descrita en el manuscrito Voynich, descubierto en el siglo XIV y que no se sabe quién lo pudo hacer, porque tenía un idioma que era ininteligible, no ha habido nadie que haya sido capaz de entender ese idioma, y resulta que ese dibujo del manuscrito Voynich pues aparece en estos círculos de las rosetas también. Si se dan cuenta, esto, no tengo la fotografía aquí, pero en la web sí que lo tengo colocado, pues esto podría hacer mención a la glándula pineal, esa glándula pineal que también está mencionada en toda la que es la cultura masónica y también en la cultura egipcia a través del ojo de Horus, que es exactamente lo mismo que aparece en esa glándula pineal dentro del cerebro. Bien, teorías, para todos los gustos. Tenemos la teoría de que son tornados, que están ahí, que llegan, que son vórtices de viento y que hacen una impresionante espiral, ¿no?, de 320 metros de largo, absolutamente perfecta. Eso es imposible. Pero bueno, ahí queda la teoría para el que la quiera ver. Animales. Esta es quizá la mejor de todas. Porque bueno, en el año 2005 la agencia Reuters sacó unas informaciones de que pues unos canguros que estaban buscando amolearse, pues habían ido a unos campos llenos de opio, ¿no?, y después de ponerse hasta ciegos de opio, pues se habían puesto a dar vueltas y habían hecho como unos agujeros y habían hecho unos círculos, ¿no? Entonces, pues lo vendió esto, no me imagino yo a este señor haciendo esto que estamos aquí. Esto es prácticamente casi un poco de humo, ¿no? Pero bueno. También otras cosas bastante curiosas que han aparecido por ahí, ¿no?, como si fuesen ovejas las que lo hicieran, ¿no? Pero esto es evidente que ha habido alguien que ha puesto la comida de las ovejas con un círculo, ¿no?, y pues ha sacado la foto para que no creemos nosotros que estas ovejas sean capaces de hacer todo esto, ¿no? Vale. Ahí está la teoría de los Tinkle Makers, que siempre queda ahí, ¿no?, y eso cada uno tendrá que valorarlo a su manera. Que sean personas las que hagan todo esto, ¿no?, aunque sea tan difícil, y hemos estado hablando de toda esa energía que parece que está doblando todas esas plantas. Pero también es curiosa otra teoría de lo que sería la teoría de Gaia, pues que de alguna manera, porque fuese el propio planeta, como su propia conciencia, el que estuviese intentando llamar la atención de los seres humanos con estos diseños. Bueno, parte 5, transformación. Esto está relacionado quizá con esa teoría de Gaia. Hay algunos investigadores que opinan que estos círculos son tan preciosos, tan armónicos y tan perfectos que podrían llegar, como decíamos al principio, a crear emociones o a crear pensamientos o a interaccionar de alguna manera con los cerebros de los seres humanos. También hay otras menciones, como por ejemplo a esto, parece una clave de sol, ¿no?, una especie de, como si fuese una música. Quizá estos círculos de la costa se podrían pasar a pentagramas y podríamos llegar a evaluar a ver qué sonidos aparecerían por ahí. Aunque también hay otros investigadores que creen que esto es un diseño de un diseño eléctrico. Como siempre, hay una gran variedad de opiniones. Pero lo que sí que parece es que todo esto, estamos hablando de una... muchos de estos círculos tienen una naturaleza vibracional. Ha habido algunos experimentos basados en la cimática, en los cuales, bueno, pues poniendo una serie de vibraciones, pues se ponía pues una sal sobre una plancha de hierro, pues esas vibraciones
pues generaban figuras geométricas. Esas figuras geométricas tienen parangón con algunos de los círculos de las cosechas. Es decir, parece que estaríamos hablando casi de que cada uno de estos círculos podría estar representando una frecuencia determinada. Esto lo vemos también aquí. Bien, hay otros dibujos que son más ilustrativos. Parece que el fenómeno últimamente se está haciendo un poco más entendible, porque todo esto es muy difícil de entender por el público general. Y quizá uno de los más curiosos sea esta mariposa, que realmente la mariposa siempre ha sido sinónimo de transformación de pupa a lo que es el animal con sus alas, ¿no? Y es cierto que estamos ahora mismo en una época de transformación, a peor, por supuesto, ¿no? Es verdad, transformación a peor, estamos mucho peor que hace 10 años. Y peor estaremos dentro de 10, seguramente. Esperemos que no. Pero bueno, también hay algunas menciones a temas iluminatis, a temas masónicos, bastante curioso. ¿Podría ser posible que la inteligencia que está detrás de todo esto estuviese dándonos avisos de quién es realmente quien manda aquí? Bueno, pues aquí vemos esa simbología del ojo y esa simbología de los cuadros blancos y negros, que por cierto también aparece ahí abajo en la cafetería. Pero bueno. Pero es verdad. Bueno, pues aparece aquí, ¿no? También aparece otra vez menciones al ojo de Horus y bueno, pues en este tipo de dibujos, con esa pirámide y ese ojo en el centro. Bueno. Algunos de los diseños no han podido ser decodificados. Algunos de ellos hacen menciones a lo que podrían ser efectos convectivos, efectos de lo que sería pues prácticamente una turbina girando o con cierta sensación de movimiento. Química. Quizá algunos de los más interesantes, a lo mejor los que más me gustan a mí, hay algunas investigaciones que hablan de que este círculo de las cosechas que aparece en el año 2003, ¿no? Que es inmenso, de grande, este tenía una proporción de 370 metros de punta a punta. Este era inmenso, de grande. Bueno, pues sería la base de lo que es el fullereno, ¿no? C60, que será vital para entender la informática del futuro también. ¿Qué es el fullereno? Fullereno C60, una serie de... pues imagínate, para que te hagas una idea, como si fuese un balón de fútbol antiguo, ¿no? Ese sería el modelo, pero lo que estamos hablando es de carbonos y de hidrógeno. Básicamente. No, hidrógeno no. Son 60 átomos de carbono dispuestos en un icosaedro con Es verdad, no tiene hidrógeno. Es verdad. Es un icosaedro, efectivamente. Es un icosaedro. Tridimensional. Son pentágonos. Sin hidrógeno. ¿Eh? Y son 60 átomos de carbono enlazados entre sí. Eso es. Ahí estaría el fundamento. Luego, por otro lado, aparecen menciones a las moléculas de melatonina, por ejemplo. ¿No? Con un diseño además muy inteligente. Fíjense, aquí está el átomo de carbono, los tres hidrógenos, el oxígeno, el ciclo de 6, el ciclo de 5. Además, muy interesante el hecho de cómo han ido haciendo las diferentes moléculas, incluso el oxígeno y otra vez el CH3. Si se dan cuenta, para hacer la distinción del nitrógeno, aparecen estos círculos que son en negro y este en blanco. Es decir, diferente, como exponiendo diferentes elementos. Bien, hay otros círculos que parece que están tocando temas casi místicos, como los del Merkaba. Pero hay algunas personas que opinan que esto es una muestra de física hiperdimensional. Bien. Bueno, ¿por qué aparece todo esto? Más bien, ¿dónde aparece y por qué aparecen en esos sitios? Bien, durante la historia de la humanidad se han hecho construcciones en lugares marcados. Lugares marcados, además, sin ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Por qué hicieron el monasterio del Escorial donde lo hicieron? ¿Por qué Machu Picchu está ubicado donde está ubicado? ¿Por qué los centros mayas y las pirámides aparecen ahí? Bueno, pues existe un saber antiguo, ¿no? Que la ciencia no ha comprobado a día de hoy, quizás por falta de interés, que habla de unas líneas ley, como si hubiese unos lugares por donde saliese la energía del centro de la Tierra. Todo esto parece como muy de ciencia ficción, pero existirían algún tipo de saber en todas esas civilizaciones antiguas, en la jerarquía de esas civilizaciones, que marcaría el lugar perfecto para hacer sus grandes construcciones, ¿no? Como si de alguna manera, construyéndolas allí, pues dotase esas construcciones de poder y gloria, prácticamente. Y es curioso porque esto, en una de esas líneas ley, pasan por la zona de
Avery y de Stonehenge, empiezan a aparecer esos círculos de las flechas. Este mapa, por ejemplo, es del año 2005. ¿No? Ese centro de ahí es Avery, y este centro de aquí es Alton Barnes, y aparte pasaría una línea de ahí por aquí. Bastante curioso. Bien, en este contexto, Stonehenge también está ubicada en una de estas líneas ley, y Stonehenge realmente es exactamente lo mismo, es un círculo de piedras que fue construido en su momento, ¿no? Con propósitos claramente astronómicos. Esos propósitos que se siguen produciendo en esos círculos de las cosechas, que por otro lado también son circunferentes. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía ilustrativa. Tenemos Stonehenge o las ruinas de Stonehenge y una preciosa espiral que, según algunos investigadores, estaría evocando un ciclo lunar con diferentes vías. Interesante porque desde Stonehenge se podían ver todos los ciclos lunares, equinoccios, solsticios e incluso eclipses. Otra cosa que también aparece en los círculos últimamente con bastante profusión. Esta forma de hacer las fases lunares, pues, se ha visto tanto en este gigantesco, en el Titán de los Círculos del Maíz del año 2001, como en este del año 97 y muchos más. Les he puesto tres ejemplos. Vale. Decíamos antes el tema de los eclipses. Han aparecido algunas menciones a eclipses, a ciclos saros de eclipses, con los números 12, 18 y 24. Si algún día vuelvo por aquí, pues puedo profundizar un poquillo más, pero creo que nos estamos quedando sin tiempo, no sé muy bien cómo vamos de tiempo, más o menos, ¿no? Bueno, vale. Parte 9, antiguas civilizaciones. Hay algunas menciones, ¿no? Lo siento por haberles puesto a este escarabajo llevando una bola de mierda, pero bueno. El caso es que aparecen menciones a Egipto, ¿vale? Menciones a lo que sería el águila de Ra, y menciones a lo que sería ese escarabajo que estaría llevándose el sol cada atardecer para volver a traerlo cada mañana. Igual que veían los egipcios en los escarabajos pérteros. También hay imágenes de lo que serían esas menciones al colibrí de los Nazca. Bastante curioso, ¿no? Como si, de alguna manera, aquel que estuviese haciendo esto, pues o conociese todo lo que pasó con los Nazca, o fuesen los mismos incluso que indujeron a aquel pueblo a hacer esos dibujos. También hay menciones a antiguas monedas del Imperio Romano. Pero claro, esto es una interpretación sin más. Esto puede ser perfectamente otra cosa que algún genio pueda entender, o una persona que se acerque a esto pues puede llegar a entender. También hay menciones a Venus, que aparece continuamente en todas las civilizaciones antiguas del pasado, ¿no? Y que de hecho toda la cultura olmeca pues representaba con una cruz de cuatro lados. Esa cruz pues aparece continuamente también en el fenómeno de los círculos de las cosechas. Bien, vamos a ver por ejemplo también menciones a serpientes que aparecen como deidades en muchísimas civilizaciones antiguas: los chinos, los indios, los mayas, los aztecas, los olmecas, incluso bueno, pues también en Europa. Ese temor, además, a toda la figura de la serpiente o a esos dioses serpiente, pues también aparecen en estos círculos de las cosechas esa mención. Bien, bueno, ¿quién está detrás de todo esto? Vamos a contar realmente que estamos ante un enigma bastante, bastante fuerte, bastante, que es un reto a nuestra inteligencia. Sobre todo es un reto porque muchos de estos dibujos no se saben realmente qué son y de dónde salen, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si. Sí, vale. Hay una cosa bastante curiosa que es que podríamos pensar y decir, bueno, vamos a ver, hemos visto una gran variedad de diseños, ¿no? Todos parten de una misma inteligencia, todos parten de un mismo conocimiento, ¿o es posible que haya firmas detrás de todo esto? Pues esto se ha podido identificar un poco. El misterio de la firma de la llave. Este, por ejemplo, es un círculo que aparece en el año 99 que parece firmado. Y se da cuenta con ese pequeño dibujo de ahí. Vamos a ver, lo vemos también en este que apareció en el año 2011. Es el mismo dibujo. El mismo autor. Y ese de ahí también apareció en el símbolo. Y este de aquí acompañado, esto es un símbolo egipcio. También sí, claro. La llave de la vida.
Algunos investigadores también opinan que ese símbolo realmente sería identificado con una constelación o con un planeta que no sería el nuestro, pero que sí que estaría intentando, de alguna manera, tomar nuestra simbología, que es así, con círculos y con rayas. Estaría intentando explicar a su manera, pero a través de nuestra manera de hacer las cosas, pues su origen. Bien, avanzamos. También hay firmas serpenteantes, y estas firmas serpenteantes también aparecen en los círculos de las cometas. Por ejemplo, en este de 2008, que también incluyen esas conchas, que también hemos visto en algunas civilizaciones antiguas, representativas siempre del poder. También otras cosas curiosas, como por ejemplo esas firmas internas con dos esferas. Esas dos esferas que son las mismas que a día de hoy son las más habituales avistamientos de ovnis que ocurren en el mundo. Por ejemplo, un caso de entre los cientos que hay, ¿no?, en el lago Erie en el año 2006. Bien, esas dos esferas aparecen en el fenómeno en fotografías, acercándose, dos esferas lumínicas, son Colin Andrews y Pat Delgado en el año 89 los que hicieron esta fotografía, dos esferas lumínicas, un poco achatadas, si se dan cuenta, que estaban flotando aparentemente con este círculo de las cosechas recién formado. Bien, esta fotografía no se ve muy bien, pero pertenece a una filmación grabada por Steve Alexander en el año 1990, donde se ve otra de esas pequeñas esferas flotantes, sin componentes aerodinámicos, sin ningún tipo de lo que sería, pues, componentes industriales, ¿no?, metálicos, pues flotando sobre uno de estos círculos de las cosechas, que en este caso no se ve, pero estaría por ahí. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra mención, Barbury Castle, en el año 99, una pequeña esferita que también estuvo dando vueltas por aquí, ¿no? Hay un vídeo falso de Oliver Castle, donde se ven unas esferas que pasan por todo un campo y luego, pues, el trigo se va doblando. Yo no lo incluyo jamás en todo lo que es mi casuística. Pero sí que aparece en otras, por ejemplo, en Barbury Castle en el año 99, o incluso en Clay Hill en el año 2010, también otra pequeña esfera que se iba acercando a ese círculo que hemos visto, que era, pues, un cubo y le faltaban 8 cachitos. Pues ahí. Bien, en Avebury el 19 de agosto de 2012 también hubo un avistamiento de ovnis en aquel momento. Bueno. Bien, y ahora vamos a entrar en vereda. ¿Cuál es realmente la gracia de todo esto, ¿no? ¿Cuál es realmente el leitmotiv de todo esto? Bien, tenemos que viajar a, en este caso, a este radiotelescopio que hay aquí de Chilwellton, ¿vale? Esto está en Inglaterra. Chilwellton, pues para que se hagan una idea, es un radiotelescopio que tuvo una relación en el experimento de Arecibo del año 74. Esto lo vamos a ver aquí. No adelantemos acontecimientos. En Chilwellton, en el año 99, aparece este círculo de aquí, que es una especie de, es un diseño fractal, me parece que lo podemos ver aquí adelante, eso es, con triángulos de Sierpinski, en este caso doble, ¿no? Un triángulo, o sea, otros 3, 9, 27, eso es el tema de fractalidad, ¿no? Bueno, pues este círculo aparece en esa antena radiotelescopio de Chilwellton, año 99. Bien. En el año 2000, en este Chilwellton aparece también otro diseño fractal, en este caso con circunferencias, de una sala en 2, de una sala en 2 sala en 4, y así sucesivamente. Estamos en ese contexto de Chilwellton. Bien. Y entonces, lo que les decía, en el año 74, Frank Drake y Carl Sagan lanzan un mensaje al espacio, al cúmulo M13, en la constelación de Hércules, con una serie de, es un mensaje, con una serie de bits, unos y ceros. En este caso, pues, desde la antena de Arecibo, Puerto Rico, desde Chilwellton, desde Inglaterra, estaban dando apoyo a aquel mensaje, es decir, lo lanzaron entre los dos, ¿no? Bien. ¿En qué consistía ese mensaje que lanzaron en el año 74 Frank Drake y Carl Sagan? De 1679 caracteres con unos y ceros. Lo lanzaron en la frecuencia del hidrógeno y pensaron que tardaría 25.000 años en llegar hasta ese cúmulo M13 de Hércules. Bien, este era el mensaje. En 1679 se tenía que organizar. Si alguien lo recibía, aquello, en 1679,
es un número primo, además producto de otros dos números primos. Números primos que, si no recuerdo mal, son 27 y 73. Exactamente el número de filas y de columnas que habría aquí. Si una civilización inteligente recibe 1639 caracteres, los organizaría seguramente como si fuesen filas y columnas. Con cada uno y cada ceros, podría poner cuadros blancos y cuadros negros. Esos cuadros blancos y cuadros negros lo que estaban representando quiénes somos nosotros, los seres humanos, cómo es el sistema decimal, los elementos que forman parte del cuerpo del ser humano, las bases de ADN, número de nucleótidos, fíjense las cadenas de ADN, aquí tenemos a un ser humano, y aquí con un número binario, lo que sería la altura, que multiplicada por la frecuencia en la que fue mandada, pues daría, en este caso, la altura en centímetros, 174 centímetros, que es la media de altura del ser humano. Yo estoy justo en esa media. Aquí también aparecía el lenguaje, en este caso, hexadecimal, lo que sería la población de la Tierra en el año 1974. 4.500 millones de personas. Otra cosa bastante interesante era que en este mensaje de recibo original de Franz y Carl Sagan, pues aparecía el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra levantada sobre todos los demás planetas, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que en aquel momento era considerado un planeta. Y si se dan cuenta, la Tierra aparece levantado sobre ese eje horizontal. Y luego, pues aquí abajo aparece una representación de la antena de recibo y abajo la frecuencia con números binarios. No podemos profundizar por falta de tiempo, pero si les interesa algún día, pues puedo volver y nos dedicamos prácticamente a este tema. Entonces, curioso, porque en el año 2001, después de los fractales del 99 y del 2000, apareció en esta antena de Arecibo, apareció un extraño círculo de las cosechas. Además, esto es terreno militar. Aquí no puede entrar ni Dios. Bien, ese círculo, de ese diseño, era muy, muy curioso, porque parecía una respuesta a aquel mensaje de Frédéric Carl Sagan del año 74. Y claro, era muy curioso porque tenía las mismas características, pero tenía algunos datos cambiados. Si les parece bien, vamos a ver qué datos eran esos. Fíjense que lo primero que detalla de todo es que aparece un ser aquí, que no es el ser humano. De hecho, tiene un cráneo bastante grande y un cuerpo muy, muy pequeño. Si se dan cuenta, en la zona donde estamos, en la antena de Arecibo, hay un fractal. Y no sé si se acuerdan, pero ese fractal es idéntico al círculo que había aparecido el año anterior. Me sería bastante curioso. Primero, la fractalidad. Segundo, la antena. Tercero, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Y en ese ¿quiénes somos nosotros?, ¿cómo sería la decodificación? Pues los comparamos. Entonces, si los comparamos, podemos ver que el sistema decimal es idéntico. Es decir, conocerían el sistema decimal, aquella civilización que hubiese respondido a todo esto. Aquí, en esta parte de aquí, aparecía el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el nitrógeno. Pero es que en la respuesta había un elemento más, el silicio. Nos estamos quedando sin batería. Creo que... Me temo que sí. Sí. No tiene cable. Tenemos 7%, creo que me va a dar tiempo. Sí. ¿Vale? Voy a intentar ir a párrafo corto. Además, no sé qué hora es. 10 minutos. Nos quedan 10 minutillos. Perfecto. Bueno, 10 minutillos, pero es que... Tiene que preguntar. Pues ya, y ya termino, ¿eh? Bien. Y si quieres, si quiere, lo dejamos ahí. Esto es fantástico. Si quieres, lo dejamos en este punto de aquí, ¿vale? Bueno, pues... Sistema decimal, elementos que forman parte del cuerpo del ser humano, ¿no? Y elementos que forman parte de esa respuesta que aparecería ahí y que incluiría el silicio. Bases de ADN y de fosfatos sería exactamente la misma, pero el número de nucleótidos que aparecía aquí era mayor. Los nucleótidos tienen que ir incorporándose con el tiempo, es decir, la interpretación de esto, ¿no? Interpretación, pues sería que esta inteligencia sería mucho más evolucionada en el tiempo, de más recorrido que nosotros. Bien, otra cosa interesante era la cadena de ADN, que aparece en nuestro caso. Una cadena de ADN doble, pero en este caso hay una cadena triple, que puede significar una cadena triple o que está dañada, ¿no? Intentando expresar que es posible que todos fuesen clones, todos los que estuviesen ahí, porque tendrían dañada la parte paterna de ese ADN.
Bien, otra cosa interesante, como hemos dicho antes, el ser, que no, es nada, no tiene nada que ver con el ser humano, ¿no? Bastante patilargo, por otra parte, aquí en esta foto. La altura que es 1,26 metros, la nuestra 1,74, es decir, así. Sí, efectivamente. Luego, la población, que aparece 4.500 millones de personas en nuestro caso, y allí 25.000 millones de personas o de seres. Yo he hecho, por mi parte, mis propios estudios, ahí me salen 10.000 millones. Pero bueno, esto es que esta parte justo está dañada por uno de los carriles, de los tractores, y nunca se ha podido saber bien qué número es el que está ahí. Aunque quizá lo más interesante sea esto de aquí. Fíjense que donde aparece aquí nuestro sistema solar, bueno, pues ahí aparece otra estrella, que no es el Sol, porque es más pequeña. Aparecen los planetas interiores y luego aparece un planeta, otro planeta levantado y tres lunas de un tercer planeta. Como si estuviesen habitando pues, cinco cuerpos de ese sistema solar que no sería el nuestro. Y nada más, ahí estaría la antena, que es exactamente el dibujo que veíamos. Nada más, como esto podría ser mucho más largo, pero... Vamos a aprovechar los minutillos... Gracias, vale. Vicente. Vamos a aprovechar los minutillos que faltan. Perplejos, estamos perplejos. Aurora. Yo siempre he pensado que era una... O sea, que... Pero es una... Es una radiación, no sería una electromagnética, es una radiación electromagnética que envía. Sí. Que va a tardar en llegar 25.000 años. Eso es. Y en responder cuánto tarda. Otros 25.000, supuestamente. Según no les da tiempo. A lo mejor hay alguna opción. No les daría tiempo, efectivamente. Que tiene que haber otras migraciones y otras puntos paralelos. Hay preguntas por aquí. Yo, la única. Tú mismo has dicho que. Hasta el año, no sé, 90 y tal, no sé qué año has dicho, eran círculos muy sencillos y tal, y que en los últimos años, no en el siglo XVII, en los últimos años cuando aparecen figuras complejas, ¿y esto por qué los marcianos no venían en el siglo XVII haciendo figuras complejas? Las hacen ahora. Hombre, yo creo que era básicamente para dejar referencia. Yo creo que eso no, yo le puedo responder mi opinión. Eso, hombre, ya, eso ya no, pues, gusto, no lo puede saber nadie. O sea, puede ser que fuesen referencias para que fueran apareciendo en el folclore popular, pero realmente no se puede saber qué tipo de motivación tiene esto, porque es absurdo. O sea, yo les he presentado esto y este tema es absurdo. Porque dejar todo esto para que lo vean cuatro locos, ¿no? Y venga un tío a hacer una conferencia el a ustedes. El arte no es absurdo. No es absurdo, y esto es artístico, pero es absurdo poner todos estos conocimientos... Nada, el arte no es absurdo, no te líes. O sea, es más que arte. Lo que le quiero decir... De la tierra. Lo que le quiero decir es que... Tecnológico, para hacer eso. Es que todos estos conocimientos tecnológicos y científicos aparecen ahí, ¿no? Y bueno, pues son descubiertos, pero no dependen de una cosa tan pequeña o tan grande como el periodismo para expandirse. No, claro, depende de los campos de trigo perfectamente cultivados para poder hacer todo esto. Es una joya, la verdad, una maravilla. A mí lo que me maravilla de verdad es Stonehenge. Y esto lo llamaría yo los caballeros de Stonehenge del siglo XXI. ¿Eh? Claro, Stonehenge es una maravilla. Yo he estado allí dos veces, es impresionante. La Stonehenge verdad. Es pues, un calendario. Y además tiene las medidas muy bien puestas para los solsticios, para celebrar... Bueno, ¿adorarían al sol? Pues es posible. ¿Tendrían ritos y cultos? Pues también. También seguro que sí. ¿Y quién lo hicieron? Porque... Pero fíjate cómo lo hicieron. El no, tamaño de las piedras. Con piedras. Claro. Eso sí que es arte, entonces. Sí, sí, desde luego. Con monolitos. Realmente ha sido una exposición muy lúcida. Eso me encanta, que no te has ido por los cerros de Úbeda. Muy bien, se lo agradezco. Juan Antonio, ¿qué te ha parecido? Bueno, es un tema que ya había visto. No hay una explicación clara, pero sí es sorprendente. Entonces, puede ser lo de
el arte, pero creo que con la tecnología actual también resulta difícil, incluso para una universidad. Lo primero, el diseño en el ordenador. Si la verdad sí, de mira cómo lo haría. Sería difícil hacerlo. No soy artista. Pero en una noche. En una noche. Ah, sí, es lo que estoy pensando todo el rato, cómo en una noche se podría. En una noche se descubre, pero precisamente se prepara mucho antes. Y ahora, con medidas de láser y tal, hasta hoy cualquier arquitecto, cualquier topógrafo, puede hacerlo así, es que te lo deja. Pero bueno, por precisión de menos de milímetro. No. Con GPS. Con GPS se podría hacer. Y ahora coges unas cintas y las colocas. Y las pones ahí con chinchetas. Las colocas y eso no está segado. No se ve desde ahí. Pero un buen día, basta una noche para coger la segadora, seguir por las cintas, tal, ¡pum! Aparecido. Pero si es que el tema de las segadoras es que una que no están rotas las plantas. Las plantas siguen vivas. Están dobladas. Dobladas y vivas. No, pero están quemadas por dentro. Esa es la gracia, que están quemadas por dentro. Pues quemadas. Que no es así, coño. Están con un mechero. No, están quemadas por dentro. Lo que antes no estaban quemadas, después están quemadas. Le han aplicado fuego, le han aplicado calor. Está claro. Es la prueba. Una nave espacial, una nave extraterrestre, la misma Tierra o quién narices. Porque no creo que sea el ejército. Te monto un viaje, porque la gente dice que han venido a visitarnos y tal, y yo la verdad digo, si han venido y esta Tierra es una maravilla, yo os estoy contando yo un poquito antes, no sé por qué diablos no sé qué se han quedado en ella. Pero vamos a hacer un viaje, yo aquí me extradito de la Tierra, me voy. Me dan la suficiente tecnología, la cámara, el vehículo espacial y tal, y me voy a Alpha Centauri, que está a 4 años luz. Como está a 4 años luz, tardaría 4 años luz viajando a la velocidad de la luz, pero no es posible. Entonces yo pongo la velocidad a la Luna. Cuando se fue a la Luna iban a 46.000 kilómetros por hora en el punto máximo intermedio. Le bajo un poco la velocidad y me quedo con 36.000 kilómetros por hora. Portales. Y ahora divido por 36.000 segundos. Que tiene 3.600 segundos que tiene una hora. Y me queda una velocidad en segundos de 10 kilómetros por hora. Pero a 10 kilómetros por hora me voy y vuelvo demasiado viejo. Entonces, un poco optimista, me pongo al doble, a unos 20 o así. Todavía no me sale bien. Si queréis, os haría las cuentas, pero no queda mucho tiempo. De modo que yo, en plan optimista, lo pongo a 50 kilómetros por segundo. Y ahora 50 kilómetros por segundo es la sexta parte de la velocidad de la luz. De pasar de unos 20 kilómetros por segundo a 50 no es mucho, porque a Marte el Viking que mandaron los americanos y las naves que mandaron los rusos y tal, tardaba un año, ahora tardan 6 meses. Y esto se lo enseño a mi abuelo, pues, y se cree que es, pues, vamos, que soy Dios, bueno, ¿vale? A 50 kilómetros por segundo, ¿tienes a mí me pregunta? Sale esto. Yo quiero que me preguntes tú. Es que antes habíamos dicho... Vamos rápido, este es el viaje extraterrestre que yo te propongo hacer. Con 20 años me voy a... Yo quiero que me preguntes si puedes, porque te he dicho antes que... Y tardo nada menos que unos 40 años. Bueno, sí. Un momentín, por favor, un momentín. Te resumo el viaje. Si te lo explico bien, y me quedo 10 años en aquella estrella, no vuelvo de 70 después de haber duplicado la velocidad. Claro, y nosotros ya nos hemos muerto. Oye, yo solo un viejo, hombre, no, por lo menos me llevo una mujer. No, yo lo que te quiero decir, que hace unos años... Pero si tengo una mujer y tengo un hijo... Escucha, oye, hace 50 años... El hijo, tiene que ir... Una comunidad. Y no puede ser. Y además tiene que ser una comunidad pero sin quiero poder que morir. Me algo, sí, es. De modo que tiene que ir una comunidad bastante avanzada. Tenéis que ver Star Trek, la última. Es decir, que te digo que no ha venido nadie a la Tierra. No, yo sí creo en los malos. Vale, vale. ¿Le puedes rebatir? Es que, si le digo la verdad, ahora mismo existen muchas posibilidades dentro de la física teórica y todas y hay muchas que pueden ser válidas. Yo creo que si hay alguien que ha llegado aquí y es capaz de hacer todo esto, nadie. Yo soy investigador de OVNIs. Hace el viaje al revés. ¿Vale?
Esos son inteligentes. Pero usted tiene la ciencia de ahora mismo. ¿De? ¿Vale? De ahora mismo. Entonces concibe la ciencia. Y la respuesta que te han dado, si tú tomas eso, lo único que han añadido es unos nucleótidos. Ese es un tío que no sabe suficientemente de lo que es la bioquímica y lo que es el ADN. Porque bastan cuatro bases y no hay más. Esas cuatro bases aparecen, adenina, citosina, guanina y timina, y aparecen, no lo he podido explicar bien, pero aparecen ahí. Claro, claro, y la respuesta es igual, pero solamente que esa respuesta es falsa, porque tardaría 25.000 años en llegar. Según nuestra ciencia, y según cómo concebimos nosotros ahora mismo esa ciencia, pero dentro de un pues millón de años... Pues te voy a decir cómo se concibe la ciencia. Mira, por favor, así, principio cosmológico. Principio cosmológico, la química es igual en todo el universo. Pero escúcheme. La química es igual hacia atrás. Cuando el Hubble saca la foto, el fondo profundo del universo, estamos viendo el pasado. Sí, está claro. ¿Y qué ocurre? Que la química es igual, porque la espectrografía es la misma. Bien. 12 gigaaños atrás, que es hasta la prueba, la química es la misma. Escúcheme un momento. La misma. Y por favor déjeme terminar, si es posible. Usted concibe todo esto, igual que yo, como científico. Pero dentro de un millón de años, lo que nosotros creemos ahora, ¿no? Lo mismo se parten de risa. ¿Cómo lo sabes? Ah, es que usted tampoco se puede saber lo contrario. Ah, yo sí, porque precisamente aquí me fajo para tratar de explicar el pasado, el presente, el futuro, la vida, el surgimiento del vamos a evolucionar más seguro. El caso es que, claro que sí. Es que en el nosotros en el futuro podremos tener una ciencia que es muy, muy, muchísimo más avanzada de que todo. Pero no vas a superar la velocidad de la luz. Yo eso no tengo. No vas a superar las constantes físicas ni moverlas tantico así. Eso en el futuro seguirá. ¿Está usted? ¿Qué son los seguro? Agujeros negros. Pues son muy largos también. Son muy largos. No, le hagas pregunta, Aurora. Cris, por favor, dale la palabra a él que nada, quiero que hable. Solo te iba a preguntar por qué crees, bueno, que el 99% de los casos ocurren por la noche. Por la noche. Sí. Premeditación y alevosía en algunos casos falsos, ¿vale? Y en todos. Es que no tengo explicación. Que no, es posible que la temperatura, la presión, sea idónea para hacer todo ese tipo de trabajo. Y lo de compresión y eso. No, pero déjame una pregunta. A mí una pregunta. ¿Que por qué la mayoría inmensa son en Inglaterra y no en Cuenca o en Albacete? Posiblemente porque esté Stonehenge, pero es absurdo porque también en Italia están apareciendo. Claro. Y en el norte y en Turín no está Stonehenge. ¿No? Pero también está apareciendo en Zurich, está apareciendo también en Bélgica. Bueno, muchas gracias. Seguiremos.